Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Una pregunta, ya les envié el libro de este día por WhatsApp, no recuerdo. No, vaya, no. <laughs> espérenme, vamos a ver. Vamos a enviarlo ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a enviar el librito de práctica de este día. Un momentito. Bueno, creo que se los voy a enviar por aquí, mejor por el chat de la reunión, porque el WhatsApp no me carga, no sé por qué. Ahorita. Vaya, ahí se los acabo de enviar, me comentan si ya lo tienen a la vista para bajarlo, abrirlo y ya comenzar a trabajar. Comentan. Sí, todo bien. Bye. Ok. Eh, este día vamos a ver lo que se llama nombres de rango. Ya les había mencionado este dato en las primeras clases, sin embargo, lo vimos muy, pero muy básico, ¿verdad? necesitamos estudiar para qué nos serviría crear nombres de rango. Voy a compartir el, el ejercicio. Un momentito. Vaya, perdóname. También... ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, 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 se ve. Vale, tenemos esta tabla, bastante grandecita, por cierto, que tiene datos de nombre de alumnos. Primero tenemos el primer apellido, luego el segundo apellido, y luego tenemos el nombre. Luego tenemos. Nota del primer trimestre, del segundo, tercer trimestre, la nota final, que ya fue calculada aquí, por cierto, con el uso de la función promedio, que ya voy a explicar yo también de qué se trata esta función, y la evaluación. La evaluación es probable que haya sido aprobado, insuficiente, excelente, etc. Esto depende del uso de otra función que se llama función sí. Pero este cálculo ya ha sido realizado pues porque eh, la función sí pertenece a el a módulo de Excel intermedio, ¿verdad? Así que por el momento la función sí no la vamos a estudiar. Ya está hecho ahí el cálculo solo para que usted observe que acá hay un cálculo en donde se utilizó la función sí. Lo que sí me interesa a mí es que pongamos ojo a estos enunciados que se encuentran justo abajo, al lado derecho, donde nos dice, por ejemplo, nombrar el rango desde la E7 hasta la E26 con el nombre trimestre. ¿Qué es eso de nombre de rango? Bueno, para aquellos que tal vez no estuvieron ese día o ya se nos olvidó, pues nombre de rango es... Simple y sencillamente como yo le quiero poner de nombre a un rango ya establecido en mi hoja de cálculo. Como quien dice, como que yo voy a, a bautizar con un nombre un poco más entendible, más descriptivo, eh, cierto número de celdas, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de hacer para el caso de este enunciado es marcar el rango desde la E7 hasta la E26. Me vengo yo para acá y digo que voy a marcar ese rango desde la E7 hasta la E26. Aquí termino de marcar y luego me voy a ir al cuadro de nombre que tengo yo aquí a este a este lado, en esta posición y me dice el enunciado que le tengo que poner de nombre trimestre 1. Por lo tanto, Aquí en el cuadro de nombre voy a escribir justamente ese nombre, trimestre 1. Ojo, sin espacios, no puede llevar espacios entre palabras, entre números, etc. Eso no se permite. Por lo tanto, le escribo el 1 junto con trimestre y presiono la tecla Enter. Con esto el rango que yo acabo de marcar y especificar, le queda asignado el nombre de trimestre 1. ¿Y dónde puedo ver los nombres? Si es que yo quisiera verlos, pues simplemente me voy aquí a este listado de nombres y aquí puedo observar precisamente que me aparece trimestre 1. Inclusive me puede servir para que cuando yo ande en una celda que no sea ninguna de ese rango, ando por aquí, ando por aquí, ando por aquí, por aquí, etcétera. Bueno, yo me puedo ir aquí a trimestre 1, le doy un clic al nombre trimestre 1 y observo que automáticamente ese rango me queda sombreado. ¿Estamos entendidos? Sí. Sí, todo bien. Sí, Bye. entendido usted me va a continuar con todos estos enunciados que están aquí. Es decir, que usted me va a nombrar, tal y como lo acabamos de hacer para el primer ejercicio, el resto de enunciados que tenemos acá. ¿Verdad? Así que le doy unos minutos y cuando haya terminado, pues me sube la manita para yo saber que ya terminó. Quedó pendiente. Solamente una consulta, profe. Yo estoy en la máquina de mi sobrina, ¿verdad? Y la empresa es la laptop del gobierno. Entonces yo no puedo meter mi correo acá. Uh -huh. Entonces no puedo descargar el, el ejercicio que usted acaba de mandar. Pero el ejercicio lo mandé por WhatsApp, no por correo. Mm, lo mandó por WhatsApp. Sí. Ah, no, 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 no perdón. Lo, lo mandé por, por aquí, por la plataforma. Tiene toda la razón. Eh, pero mm, usted no puede entrar a, entonces al... No puedo meter mi correo por el... el... problema es que no puedo salirme del usuario de mi sobrina, de y... la laptop de mi sobrina. Mm, pero eso es independiente de, <coughs> perdón, de, de la plataforma. Es decir, usted está en la reunión y estando en la reunión puede recibir cualquier archivo que Bye. yo envíe. Sí, solo que yo la reunión la recibo en mi teléfono. Y yo de ahí descargo los ejercicios en WhatsApp web. ¿verdad? Entonces, ahorita como lo envían en el en el de Zoom no puedo descargar el, el archivo, no sé si me entiendes. Ah, ya le entendí. Ahorita, compañera, lo siento. Dígame. Este, acabo de enviarle ahí en WhatsApp el archivo. Vaya. Ah, ok. <laughs> Muchas gracias. Bueno. Yo porque el WhatsApp no sé por qué no lo puedo abrir. Ok, gracias, muy amable. Bueno, bueno, gracias ahí a Jessica. Ese profesor, yo no entendí muy bien lo que, dijo que vamos a hacer. Es que se, se me trajo como que el y se escuchaba como cortado. Eh, decía que vamos a nombrar, según los enunciados que tenemos ahí abajo, eh, abajo de la tabla principal tenemos unos enunciados que, por ejemplo, en el primero nos dice que nombremos el rango desde la E7 hasta la E26 con el nombre trimestre. ¿Me explico? Sabemos hacerlo, Daisy, o no. Sí, este, es que ahí me quedé, o sea, estaba poniendo nom el nombre trimestre uno, como dice ahí, pero luego para ver que lo había puesto en dónde era. Perdón. Vale, si quiere me comparte su pantalla, vamos a indicarle. Okay. los que vayan terminando, por favor, me suben manitas, gracias Juan Carlos. No sé si me puede permitir ahí. Para... Ah, no, sí. Sí. No. Perdón, perdón, ahorita. Dele. No ¿Vale? Ahí está. Vaya, usted tiene que, si ya le puso nombre al rango, a ver, quiero ver, marca el rango. Ahí no le ha puesto nombre todavía. Váyase al cuadro de nombre, ahí donde dice E7, y escriba trimestre 1, en mayúscula. No me le ponga espacio, eso es lo que mencioné hace un momentito. Trimestre junto con el 1, sin espacio. Presione Enter. Vaya, entonces ya estuvo, eso es todo. Me hace lo mismo para los siguientes enunciados, ahí le pide eh, cuál es el rango que va a marcar y luego el nombre que le va a poner a cada rango, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, ya tengo tres manitas, sigo esperando. Sigo esperando, tengo solo cuatro manitas. Necesito que todos, todos, todos terminemos esto. Bueno, paso a explicar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí tenemos el ejercicio de nuevo. Si gustan, vamos bajando ya las manitas. Aquellos que todavía están pendientes, por favor, les pido que agilicemos un poquito el trabajo, porque acuérdense que el tiempo nos come, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a estudiar el uso de algunas de las funciones más comunes, como son promedio, min, max, moda, contar, contará y contar. Punto, sí. Yo voy a mencionar también para qué sirve cada una de ellas. La función promedio, como su nombre lo indica, obtiene el promedio de un rango de valores. Es decir, estas funciones solo trabajan con números. Hay una de ellas que trabaja con texto, pero todas las demás trabajan solo con números. Promedio obtiene el promedio, así como en matemáticas. Eh, la función min obtiene el menor valor de un listado de valores o el valor mínimo, si le quiere llamar de esa manera. La función max obtiene el valor máximo o el valor mayor de un rango de números. La función moda obtiene eh, cuántas veces se repite un dato, por ejemplo. A eso se refiere la función moda. La función contar cuenta el número de números que se encuentra en un rango. La función contará cuenta el número de datos que se encuentra en un rango. Observe que la diferencia entre contar y contará es bien sutil, digamos. O sea, um, una, la función contar cuenta el número de números, es decir, que contar solo cuenta números. En cambio, la función contará cuenta cualquier cosa, inclusive pueden ser números, textos, cualquier dato. La función contar.si cuenta en base, pero a una condición. Eso es lo que vamos a estudiar este día. Pero la pregunta es, ¿por qué yo le dije que me le pusiera nombres a ciertos rangos? Bueno. Es una alternativa que nosotros podemos tener a la hora de generar cálculos. El caso de las funciones que yo le he mencionado este día. Y no solo esas, esas funciones, pueden ser otro, otras funciones. No tiene que ser solo esas necesariamente. Bueno, entonces, sabemos que, por ejemplo, eh, el rango desde la E7 hasta la E26 se llama trimestre 1, desde la F7 hasta la F26 se llama trimestre 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Todos estos nombres de rango que usted ya ha asignado allí a sus datos, independientemente si son números o no. Entonces, nos está pidiendo por aquí la nota más alta en base, la nota 1, perdón, la nota 1 más alta. Y si sabemos que la nota 1 corresponde a los, Datos que tenemos desde el rango E7 hasta la E26, quiere decir que estamos hablando del nombre de rango. Nosotros le pusimos como nombre trimestre 1. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente: vamos a irnos a la celda C30, vamos a escribir igual. y vamos a utilizar la función que nos permita obtener el valor más alto, más grande, el, el mayor valor. ¿Cuál de todas estas funciones sería, según lo que acabo de explicar? MAX. Correcto, la función MAX. Entonces, después del igual, ¿por qué igual? Porque toda función, todo cálculo en el Excel Debe de ir, debe de ir. No hay ninguna excepción precedido por el símbolo igual. Si usted no escribe el símbolo de igual, entonces olvídese que no le va a dar ningún resultado. Ok, vamos a escribir entonces la función max y voy a abrir paréntesis. Todo nombre de función debe de ir seguido por un paréntesis. ¿Para qué? dentro del paréntesis nosotros podamos especificar el argumento a quien le vamos a aplicar el efecto de esa función. Si yo sé que el rango que le quiero sacar, la nota más alta, el valor mayor, se llama trimestre 1, pues simplemente comienzo a escribirlo. TR, observe, el propio Excel justo debajo donde yo estoy escribiendo, me está mostrando tanto nombres de funciones, y las veo destacadas porque tiene un circulito con una fx, eso significa nombre de función. Pero yo no estoy buscando nombres de funciones. En este caso, lo que estoy buscando son nombres de rango. Entonces, yo veo que justo abajo... De esta que me dice transponer, me aparece trimestre 1. Ah, quiere decir que de ya el Excel me está sugiriendo el nombre de rango que yo debería de elegir. Bueno, simplemente le doy doble clic a ese nombre de rango y automáticamente me pone ese nombre de rango dentro del paréntesis. Ok, estoy de acuerdo. Por lo tanto, le digo al Excel que le voy a cerrar el paréntesis porque siempre que yo abra un paréntesis después del nombre de una función, llega un momento al final que el paréntesis lo tengo que cerrar. Y eso es obligatorio también. Entonces presiono Enter. Y ya me dice que la nota 1 más alta. Es la que corresponde al número 5. Observemos si hay 5, quiero ver. Aquí está un 5. Aquí está otro 5. Y aquí está otro 5. Pero usted dirá, pero ¿cuál de los tres va a escoger? Es indiferente porque todos tienen un 5. Eh, lo único que hace el Excel es decir: OK, hay tres veces 5, pero 5 eh, es 5, pues no hay uno que sea mayor que otro entre esos tres. Por lo tanto, nos devuelve el dato de 5. ¿Estamos claros? Claro. ¿Hay alguna duda? Estamos claros. Bye. Todo bien. Ok. Bueno. Eh, eso es con respecto entonces al uso de la función max. Lo mismo me va a hacer usted aquí con la nota 2 más alta. La nota 3 más alta. Quiere decir que para estas dos celdas me va a volver a utilizar la función max, pero se la va a aplicar a diferentes nombres de rango, ¿por qué? Porque aquí le está pidiendo la nota 2 y la nota 2 corresponde al segundo trimestre y yo ya le había mencionado a usted que por favor me le asignara nombre a la columna de el segundo trimestre, que en este caso se va a llamar trimestre 2. Ah, entonces el argumento de esa función no va a ser trimestre 1, sino trimestre 2. Igual va a ser aquí en nota 3 más alta. La nota 3 o el tercer trimestre tiene como nombre trimestre 3, tal y como yo se lo pedí aquí. Entonces, a la hora de utilizar la función max en esta celda, usted tiene que escribir como argumento de la función dentro de paréntesis el nombre trimestre 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, usted. Va. Yo quedo pendiente de este trabajito. Solo son dos cálculos que usted me tiene que realizar. Quedo pendiente y me sube manita. Ok, ya veo manitas arriba de casi todo, ¿verdad? Muy bien, eso me alegra mucho. Quiere decir que entonces estamos listos o listas, ¿verdad? Para poder realizar los siguientes tres ejercicios. Voy a explicar. Los siguientes tres ejercicios nos dice nota más baja, nota 1, 2 y 3 más baja. ¿Cuál sería la función que deberíamos de utilizar ahí? Min. Correcto, la función min, correcto. Me le va a aplicar esa, esa función, ¿verdad? A los tres rangos que ya sabemos cómo se llaman, ya los tenemos por aquí, ¿verdad? Así que por favor voy a solicitar que me completen estos tres ejercicios. Quedo pendiente. Bajemos manitas por el momento y me la vuelve a subir cuando haya terminado esos tres nuevos ejercicios. Jessica y Juan Carlos, ¿ya terminaron en los siguientes tres? Sí. Excelente. Estamos esperando a Claudia, Yancy, Carla. Cuénteme, ¿cómo van? Bueno, bajemos manitas. Vamos a los siguientes ejercicios. Voy a compartir de nuevo. Eh, el siguiente ejercicio nos pide el promedio final del grupo, es decir, que no solo vamos a tomar en cuenta eh, el primer trimestre o solo el segundo trimestre o solo el tercer trimestre, vamos a tener que tomar en cuenta los tres trimestres de una sola vez o Podría ser también que ese promedio final del grupo corresponda a la nota final, es decir, sacar el promedio de todas estas notas finales. Para eso ya le pusimos nombre al rango que inicia en la H7 y que termina en la F26. Ese rango se llama nota final. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nombre de la función que vamos a utilizar en la C36, señores? Promedio. La función promedio, correcto. Luego voy a, voy a explicar el siguiente dato que es nota más repetida en los tres trimestres. ¿Cuál sería el nombre de la función que deberíamos de utilizar? La función moda. La función moda es la que nos permite obtener el dato más repetido de un rango de datos. Y como nos dice que tenemos que aplicar ese cálculo a, las, a los tres trimestres, quiere decir que por aquí hay un nombre de rango que se llama notas tres trimestres. Y ese nombre de rango es el que usted le asignó al rango que inicia desde la E7 hasta la G26. No hay más que hablar ahí. Luego, ¿cuál es la nota final más alta? La nota final más alta. Este rango ya tiene un nombre. Usted me va a obtener mediante el uso de una función cuál es la nota más alta. Ya hizo usted tres ejercicios acerca de eso. Luego, la nota final más baja. Otra vez se está refiriendo a esta columna que ya tiene un nombre. Usted se lo asignó. Pero como nos están pidiendo ahora, Nota final más baja significa que vamos a utilizar una de las funciones que tiene por aquí y que usted, por cierto, ya hizo tres ejercicios por aquí. ¿Estamos claros? Eh, sí, yo tengo una pregunta. Dígame, ojalá, en el caso de la de nota más repetida en los tres trimestres, eh, cuando le doy moda. Uh -huh me da más opciones. Me dice ¿Usted moda. El, moda el, el, usted solo escriba moda y de ahí comience con el paréntesis. Oye. Ah, ok. Bueno. Bye. Eh, ¿Quién más me iba a preguntar? Perdón. Yo, una pregunta. Dijo que la nota, más, la nota final más alta la vamos a sacar del, de las nota final. Correcto. Ah, ok. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quedo pendiente sus manitas. Eh, les pido por favor apaguemos micrófono. Bueno, espero que todos hayamos completado este ejercicio. Vamos al siguiente. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me de baja manitas, por favor? Va, ahí tenemos el siguiente, ¿verdad? nos pide el número de alumnos. Este es un poquito más sofisticado, este ejercicio, porque deberíamos de contar cuántos alumnos existen. Ponga ojo a lo siguiente. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo observo con detenimiento, yo tengo exactamente todos los primeros apellidos aquí. También tengo todos los segundos apellidos aquí. Sin embargo, con respecto a los nombres, solo tengo hasta la fila 25. Es decir, hace falta un nombre ahí. Entonces, ¿qué me sugieren ustedes? ¿Cuál de todas las, eh, todos los rangos utilizo? ¿Será el del primer apellido, el del segundo o del tercer apellido? Pregunto. El primer apellido, correcto. Podría ser también el segundo. Pero la pregunta es: ¿qué nombre tiene el rango que contiene eh, los primeros apellidos? Vamos a ver. Aquí veo que, por ejemplo, el rango del primer apellido se llama Primera. P. Primer AP, podríamos decir, con respecto a apellidos. Entonces, yo me voy a ubicar aquí. Este sí lo voy a ayudar yo. Y para esto, voy a escribir el símbolo de igual y voy a utilizar la función contará. porque qué contará? Porque contará cuenta el número de datos que se encuentran en la celda especificada de en este caso del primer apellido y como yo sé que el rango con eh, los datos del primer apellido se llama prim eh, eh, cómo se llama quiero ver primer ap ah pues ese es el nombre de rango que yo voy a escribir entonces abro paréntesis y escribo primer Ah, pero me escribe no le he puesto nombre a este rango, por eso no me aparece. Bueno, se lo voy a escribir ahorita. Marco el rango de los primeros apellidos, me voy aquí al eh, cuadro nombre y voy a escribir primer AP. Ok, presiono enter. Ahora sí, ya puedo ir a utilizar la, fu la función contará en la celda E30. Le voy a decir igual, contará. Abro paréntesis. Y escribo el nombre de rango. Ahí está. Ya me está saliendo. Mire. Primer AP. Nos dice aquí. Le damos doble clic. Ya nos aparece el nombre de rango ahí. Cerramos el paréntesis. Y el resultado es un 20. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 20 apellidos en ese rango de celdas. Estamos entendidos. Sí. 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 Perfecto. Luego Perfecto. yo voy a ayudarle de nuevo para este caso de contar cuántos insuficientes hay, cuántos aprobados, cuántos notables y cuántos excelentes. Yo le voy a ayudar con el primero y usted me va a hacer los siguientes tres. Bye. En este caso resulta que tenemos que contar según el criterio que nos indican aquí. ¿Dónde están estos criterios? Es la pregunta. Los criterios se encuentran en el rango de la columna evaluación. ¿Cómo se llama ese rango debajo de evaluación? Se llama así como lo vemos aquí: evaluación. Ese es el rango que va desde la I7 hasta la I26. Ok, yo no le he puesto un nombre todavía, usted sí. Bueno, se lo voy a poner. Después de haber marcado el rango, voy a ponerle el nombre aquí con la palabra evaluación. Y presiono enter. Ya tengo nombrado ese ranguito, ¿verdad? Bueno, ahora sí, me voy a ir para acá. Y de ella le digo. Tenemos que utilizar la última función contar punto sí. ¿Por qué? Porque vamos a contar en base a una condición. ¿La condición cuál va a ser? La que nos está diciendo aquí que contemos el número de personas con el dato de evaluación insuficiente. Ok, me voy a colocar sobre la G31. Escribo igual. Contar punto sí. Abro paréntesis. Me pide como primer argumento de la función contar punto sí, el rango donde voy a ir a contar. Yo ya sé que ese rango se llama evaluación. Por lo tanto, comienzo por escribir eva a. Ah, y ya me apareció el nombre de rango por aquí. Lo elijo dándole doble clic. Ahora voy a separar con punto y coma, pero, hago énfasis en ese pero, pueda hacer que en su máquina el separador de argumentos no sea un punto y coma como mi caso particular. ¿Y cómo puedo saber yo cuál de los... Eh, Separadores de argumento debería utilizar porque la pequeña ayudita que vemos aquí acerca de esta función me muestra a mí en mi máquina después del argumento de rango un punto y coma. Esto significa que al menos en mi equipo yo debo de escribir separador de argumento punto y coma. Si usted ve una coma en su equipo, hágale caso a su equipo y escriba una coma, no punto y coma. Hago mucho énfasis en esto para que después no me vaya a decir es que yo no sabía. Es que nadie me dijo. Yo se lo estoy diciendo hoy y con mucho énfasis. Ok, después del punto y coma me está pidiendo el criterio. ¿Cuál es el criterio? Insuficiente. Tal y como nos lo decía en esta, en esta celda en la F31, que está tapada por lo que yo estoy escribiendo, la G31. Ojo! El argumento de. El criterio debe de ir encerrado entre comillas. Bueno, abro comillas y, y escribo insuficiente. Cierro las comillas. Ahora la pregunta es por qué. ¿Por qué estoy usando comillas? Es que dentro de un argumento, toda vez y el argumento de esa parte de la función sea de tipo texto, es decir, letras y no números o referencia de celda, debo de encerrarlo entre comillas. Esta regla general para todo tipo de función en el Excel. Ok, ya cerré la comilla, cierro ahora el paréntesis. Presiono enter. Y me dice que hay 11 insuficientes. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cabalitos. El Excel no se equivoca. Si hay error, es error nuestro, señores. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, todo claro. Excelente. Esto quiere decir que estamos listos para completar estos tres últimos ejercicios. Eh, me sube la manita, por favor, no, cuando haya terminado. No, no. Dígame. ¿Será posible que se pueda colocar donde está el 11? Ay, lo que pasa es que se me fue un poco la señal. Ah, sí, es que quería ver ahí si termin, eh, cuando terminaba en comillas y paréntesis, que me dio error. Vale, ya está todo bien. Gracias, sí, gracias. Bueno, Quedó pendiente entonces. Bueno, que me alegro mucho de ver la mayoría de manitas arriba. Eh, los que no me subieron manitas, cuéntenme qué les pasó. A ver, Daisy, Claudia. Sí, lo que pasa es que yo me había trazado porque no me salía, me daba un error, pero ya me di cuenta que era porque tengo en inglés el Excel y ya lo sé poner en inglés. Excelente. Sí. Claudia, ¿qué me cuenta? En la última me quedé, pero sí ya estoy terminando. Ah, vale, perfecto. Yancy, Yancy, ¿qué me cuenta? Hola, Yancy, ¿se encuentra por allí? Bueno, no me responde. Ok, señoras y señores, hemos terminado, son las diez con dos minutos. Por lo tanto, eh, aquí paramos lo que es la clase. Continuaríamos el día de mañana, ¿verdad? Y pues yo le deseo buenas noches, descanse. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Buenas noches.